A lo largo de los años se han realizado distintas investigaciones sobre estas presencias del más allá, aunque no se ha podido probar la existencia de hechos paranormales. Si bien es cierto, más de un vigilante de seguridad se ha negado en rotundo a hacer la ronda solo. De hecho, el antiguo presidente de la Junta de Andalucía, Plácido Fernández Viagas, admitió haber vivido una experiencia paranormal en el interior del edificio. Si hay un fantasma en el Hospital de las Cinco Llagas que pondera sobre todos los demás, ese es el de Sor Úrsula, una monja que había trabajado allí en el siglo XVII. De ella se dice que era un alma despiadada, abominable y huraña, que disfrutaba provocando dolor ajeno. Cuenta la leyenda que cuando Sor Úrsula falleció debido a una epidemia de peste, comenzó a aparecerse de noche por los pasillos, vestida con el antiguo hábito y llevando un manojo de llaves en el cinto. Desde entonces, son decenas de personas las que aseguran haber visto el espectro de la monja deambular como alma errante. El hospital cerró sus puertas en 1972 y permaneció sin actividad hasta finales de la década de los 80, cuando se decidió situar aquí la sede del Parlamento de Andalucía. Según los testimonios de los vecinos, por aquel entonces se produjeron fenómenos extraños en el edificio así como en las inmediaciones del mismo, en las calles de Don Fadrique y Doctor Cedriani. Los testimonios coinciden en haber visto deambular a una monja ataviada con ropajes antiguos por los pasillos del antiguo hospital. Hospital.